Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Y es que la educación tiene un poder muy especial. La educación tiene el poder de cambiar y de transformar vidas. Hubo un presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de él, que fue un hombre muy importante en la lucha por los derechos humanos. Y él dijo que el arma más poderosa para cambiar y para transformar al mundo es la educación. Y la educación, como les decía, tiene ese poder de cambiar y de transformar vidas, sus vidas, la de sus familias, la de su comunidad y por supuesto que la de México. Todos los sueños que ustedes tengan pueden ser posibles a través de la educación y de una educación de calidad. Todo lo que ustedes sueñen con su vida, todo lo que ustedes quieran cambiar y transformar de su familia, de su comunidad y lo que quieran cambiar de México, es posible a través de una educación y de una educación de calidad, y es lo que yo los quiero invitar a hacer. Invitar a cambiar y a transformar y a seguir transformando nuestro país a través de una educación de calidad. Si logramos seguir consolidando, como lo hacen en esta escuela, una educación de calidad, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el hombre más poderoso del mundo, podrá frenar las inversiones y el progreso y el desarrollo de México. Si nosotros somos fuertes en nuestra educación, no importa qué coyuntura o qué amenaza enfrentemos desde afuera, tendremos la fortaleza para superarla. El mundo que hoy nos está tocando vivir es un mundo muy competitivo y para que la educación que ustedes tengan sea exitosa y los sueños que tienen, como les decía hace un momento, se conviertan en realidad, depende de que aprendan a aprender a razonar y que logren a través de ese razonamiento y de esa educación los sueños que tienen y a través de ello también los sueños que tienen para México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.